esta región de Puno. También está con nosotros Godofredo Chura Merma, quien es artista, danzarín, coreógrafo y promotor cultural. Con ellos vamos a conversar sobre el aporte de las danzas a la cultura nacional. Pero antes vamos a poder presenciar este video que la producción a cargo de Elida Heredia ha preparado. Adelante, Elida. La danza es una de las expresiones corporales más ancestrales en la historia del ser humano, quien en tiempos remotos danzaban al compás del sonido de la naturaleza. O sea, individualmente él comienza a imitar esos ritmos con el cuerpo, con diferentes partes del cuerpo. Después en pareja, porque siempre el hombre está con esa dualidad, igual que la cultura andina. Y luego ya en los ritos colectivos es ahí donde surge la danza. En el altiplano peruano, la danza surge en un proceso de destrucción que operó principalmente de sus opresores. El hombre que habitaba estas tierras tuvo que ingeniárselas para que sus creencias y la herencia de sus antepasados permaneciera en el tiempo. Y la danza surge con los ritos colectivos, aunque el origen todavía de los movimientos que se realizan en base a la música nacen con la reacción que tiene el hombre frente al ritmo. Así nace en el altiplano peruano una variedad de danzas ancestrales, donde en la danza y la música vibra el espíritu libre de manifestaciones vernaculares. Las diferentes formas y géneros musicales, así como de danza, están asociados prácticamente a la vida diaria del hombre, ¿no? Es decir, que nuestros antepasados y también los contemporáneos ahora en la zona rural siguen practicando. ¿Por qué? Porque su vivencia está enmarcada en su vida cotidiana, en la agricultura, ¿no? En la ganadería y en la pesca. Entonces, de ahí que nacen las danzas agrícolas, danzas pastoriles, y en el vivir diario y en la confrontación que a veces se tiene entre muchas comunidades, también aparecen las danzas guerreras, ¿no? Danzas rituales y también las danzas satíricas. La danza es el arte de expresar mediante el movimiento del cuerpo, sentimientos, emociones, estados de ánimo, contar una historia. Con el correr del tiempo, la danza va adquiriendo funciones de acuerdo a las actividades del poblador andino, cada actividad propia del hombre. En la agricultura, la ganadería, la ritualidad y la sátira corresponden a una manifestación dancística. Ahora bien, una vez que se contextualiza en el rito, en la religión, entonces empieza a tener ya una función. Y luego esa función es la que le va a determinar justamente el carácter que va a tener una danza. Puede ser un carácter religioso, un carácter festivo, un carácter, digamos, de comunicación, etcétera, etcétera, pero lo importante es que ya se empieza a ubicar en las diferentes manifestaciones del hombre. De igual manera, el hombre andino va a empezar a tener esa reacción similar ante la naturaleza, ante la sociedad, y entonces la danza comienza a tener una función dentro de un contexto específico. La danza se ha convertido en la actualidad en un arte que utiliza el ser humano para la transmisión de emociones. El movimiento corporal ha sido una herramienta importante para conocer la historia desde la cual se ha narrado en el tiempo. La danza ha servido para diferentes manifestaciones. Era a la vez ritual, guerrera, de esparcimiento. Entonces tenía múltiples funciones dentro de una sola actividad. Entonces, por esa razón de que es muy complejo decir que solamente puede ser una manifestación. A diferencia de Europa, de la
cultura occidental, donde ellos han hecho solamente la danza para una función. En cambio, en nuestra sociedad es para usos múltiples en un sol, en unos, una sola actuación que tiene. Bien, como hemos podido apreciar en el video, el aporte de las danzas es bastante pues, importante a las sociedades y también al desarrollo de las personas. Vamos a iniciar con la magíster Sandra Orgoya Quispe. Sandrita, digamos, en términos académicos, ¿qué podemos decir sobre cuál es el aporte de las danzas a las sociedades y a las personas? Bueno, gracias por la invitación que se nos hizo desde la institución o de la Oficina de Imagen Institucional de Danza Superior de la Universidad Nacional del Altiplano por dar este campo para poder disertar sobre cuán importante es la danza dentro de nuestra sociedad. También saludarles a todos los seguidores cibernautas que vamos a estar juntamente con ellos, compartiendo un momento agradable de conversar sobre la cultura grande, sobre lo que es la danza. Daremos inicio con nuestra disertación, el aporte de las danzas a la sociedad. ¿De qué manera es el aporte que da la danza a la sociedad? La danza está considerada como una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad. Cuando hablamos de identidad nacional, nos referimos a todo aquello que conforma la expresión artística de la idiosincrasia de un pueblo, región, nación, a través de la danza, su vestimenta, sus coreografías, etc. Pero si analizamos en profundidad, notamos que la difusión de nuestras costumbres dancísticas nos identifica a cada pueblo, comunidad, país como tal. Representa como un medio de comunicación que conlleva a identificar las diversas expresiones culturales, basado en los diversos sentimientos, vivencias, mensajes, buscando el fortalecimiento de nuestra identidad nacional. Para las diferentes culturas, la danza tiene un valor simbólico, ritual, representativo y sintético. La expresión de la visión de nuestra vida y su relación con el mundo que los rodea. En el caso del Perú, las danzas típicas o folclóricas, como conocemos en nuestra región de Puno, las danzas originarias, traje de luces, son una expresión de las riquezas multiculturales que tienen las diferentes regiones de cada país, en base a nuestro país del Perú. El impacto de la danza en la sociedad es una necesidad del alma. Con ella se puede viajar los sentimientos más profundos para transmitir emociones. Es un arte que aporta el bienestar integral de las personas, haciéndolas más felices y más saludables. La danza fomenta las relaciones con los demás, siendo una actividad social en la que interactúa continuamente con otras personas. Además, sirve para conocer nueva gente y ampliar nuestro círculo de amistades, conocer otras ideologías, costumbres y tradiciones a nivel de todo el Perú, a nivel nacional e internacional. La representación de una danza adquiere un significado especial cuando es interpretada para el público en un espacio abierto. Se convierte en un fragmento de la tradición viviente de un pueblo. Los danzantes se convierten en instrumento de comunicación social, artística de una cultura, que apropian del espacio físico para decirle algo a quienes lo observan. Asimismo, los aportes de las danzas en la sociedad envuelven en los siguientes aspectos fundamentales. Uno de los aspectos fundamentales se considera como la función del conocimiento, de qué manera, tanto
de sí mismo como del entorno circundante. La función anatómica, funcional, mejorando e incrementando la propia capacidad motriz que incluye en nuestra salud personal. La función lúdica, el ser humano por naturaleza es creativo, es recreativo, y frente a la danza tenemos mucho que interpretar, revalorar y también ser creativos y recreativos. La función afectiva, que es parte del ser humano en la parte de la comunicación y la relación que tiene cada ser humano. La función estética expresiva, porque es estética. La danza por naturaleza es una belleza única, empezando de los movimientos, del lenguaje corporal, su vestimenta, la estructura coreográfica que cada danza tiene según al lugar que pertenece. La función catártica y hedonista, que considera el movimiento rítmico como libertador de tensiones. Por medio de la danza, uno realiza la libertad, se siente libre, se siente, como quien dice, agradable, se siente feliz. La función cultural que nos engloba a todo nuestro país peruano. Eso sería en cuanto al aporte de las danzas a la sociedad. ¿Qué tan importante es en la educación? En la educación es formar la cultura, la identidad que tiene cada ser humano. Como estudiantes debemos valorar nuestra identidad cultural. Como docentes, más aún debemos ser representantes. Debemos conllevar a nuestros estudiantes para que puedan identificar su cultura de nuestras vivencias culturales. Gracias. Gracias a la profesora Sandra por esta primera intervención. Realmente nos ha ilustrado pues, cuál es el aporte, ¿no?, integral en la formación de una persona. Profesora Rosa, usted que es una neta innata danzante como buena puneña, y desde su punto de vista, ¿cuál es el aporte de las danzas a una sociedad, a una persona? Podemos poner el micro, profesora. Debería silenciar el micro. Bien, ante todo, muy buenas noches. Un agradecimiento especial a nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Altiplano. Felicitarlos por este espacio para que nosotros podamos de repente compartir una experiencia de vida artística, científica en nuestra comunidad peruana, en el bicentenario de nuestro país. En estos 35 años y más de haber danzado, de haber vivido con la danza, para mí la danza es una actividad definitivamente social que nos ha permitido a todos los compañeros que hemos ejercido la danza colectiva, la danza individual, ¿no? Una convivencia más armónica, ¿no? Un círculo de amistades que nos ha permitido de repente expresar nuestras emociones, como lo manifestó la maestra, ¿no? Y sobre todo el que nosotros podamos desarrollar esas habilidades que tenemos como personas, ¿no? Y que nosotros al bailar hemos generado y en mí ha generado de repente una estabilidad emocional, ¿no? Ha generado también la pasión, ¿no? De poder sentir la música, de poder hacer parte de mi vida, ¿no? Las expresiones que nosotros cada vez, en cada danza, en cada expresión coreográfica, ¿no? Salen, te ayuda pues un montón, porque no, ya no estás solo en la monotonía de repente, ¿no? En la danza te da esa oportunidad de expresar tu creatividad, de tener un ambiente positivo, de tener un ambiente de amistad, ¿no? Que te pueda reforzar también a muchos, a todos los danzarines, creo que a las personas, y por eso les digo a todos los compañeros, nosotros los puneños tenemos la danza desde el nacimiento, es uno de los puneños danzamos, nacemos danzando, y creo que es una expresión muy, muy acertada porque por eso es que los ciudadanos puneños de repente tenemos una autoestima un poco más reforzada, porque la danza nos permite eso, ¿no? De repente en este contexto de pandemia
hasta nos permite reducir esos niveles de estrés que estamos viviendo o los estados depresivos que con esta situación tan difícil nos ayuda, ¿no? En el transcurso de toda esta formación que nosotros tenemos de revalorar esta expresión artística, ¿no? En nosotros, en cada uno de los ciudadanos, ¿no? Es que contribuye a su formación integral como medio de comunicación, ¿no? Donde cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos esa confianza, fortalecemos nuestro corazón como puneños, como peruanos y en todo el mundo, ¿no? Cada uno, como dijo la maestra, tiene su espacio de formación, de identidad, de amor, de cariño, de expresar su creatividad, ¿no? Entonces, y también que refuerza la armonía de nuestro cuerpo, ¿no? Nos da confianza. Todas las personas que hacemos danza, tenemos, si bien es cierto, algunos investigadores han dicho que la inteligencia emocional nos permite manejarla, ¿no? La salud emocional, ¿no? Es recomendable a toda edad, no hay una edad, ¿no? Para decir, pues no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, para mí el aporte ha sido realmente al ser humano, ¿no? En el aspecto de formación integral, en el aspecto de la convivencia, en el aspecto de poder hacer que la persona, ¿no? Psicológicamente, físicamente, conozca, ¿no es cierto?, sus emociones y también las exprese y también las consiga con la experiencia o con la vivencia que cada uno de nosotros tenemos. Yo como formadora les digo, para mí es un elemento importante la danza porque yo no soy de la especialidad, pero cuando yo doy mis clases con los chicos y digo, vamos a hacer unos ejercicios o cómo se sienten, entonces así vamos a conseguir personas, uno, con un carácter, con un sentimiento de solidaridad, de pasión, ¿no? Que nos va a permitir tener beneficios sociales porque hacemos que las personas sean buenas personas, ¿no? Que marquen esa diferencia, el sentimiento puneño por la danza, por la música, ¿no? Y eso es a nivel nacional, los ayacuchanos, los de Tumbes, de todo sitio, en todos creo que es un beneficio colectivo universal, ¿no? El aspecto, ¿no? Que le da a la humanidad, el aporte que la danza tiene para la humanidad, para las familias, ¿no? Para todos. Eso sería más o menos el aporte desde una vivencia presencial, de repente una vivencia práctica, ¿no? Eso sería Felipe. Gracias, profesora Rosa, Godofredo Chura, usted que es casi un profesional de la danza, coreógrafo, ¿qué podemos comentar sobre el aporte de la danza a las sociedades y a las personas? Bien, parece que momentáneamente Godofredo se ha desconectado. Vamos a esperar que pueda regresar. Estamos en una hora punta. El tráfico a través de las redes de internet es bastante intenso a esta hora de la noche. Les decíamos que el día 29 de abril se ha celebrado el Día de la Danza Mundial, ¿no? Y también puede ser un día que en Puno, podemos decirlo, ha pasado un poco desapercibido, ¿no? A pesar de que tenemos bastantes instituciones que promueven la danza, ¿no? Como la Dirección de Cultura, la Federación Regional de Control de Folclore y Cultura. Bueno, ahora sí, ya está Godofredo nuevamente con nosotros. Le estábamos preguntando qué podemos complementar sobre el aporte de las danzas, ¿no? A las sociedades, a las personas, o lo que ya han advertido nuestras distinguidas invitadas. Bueno, ante todo, saludar a Rosa, ¿cómo está? A una amiga que nos vemos de tiempo virtualmente, después de años. Sandrita, ¿cómo estás? Compañera también de la universidad.
Y bueno, saludar a todos los cibernautas que nos están viendo y agradecer a la Universidad Nacional del Altiplano mediante la Oficina de Imagen Institucional, en la cual nos posibilita juntarnos con las amistades y compartir, intercambiar ideas también. Bien, así pues, la danza es una actividad artística muy importante para el ser humano. Sabemos que los artistas o el ser humano, desde que nace o desde el vientre de la madre, uno ya se manifiesta con movimientos y el movimiento está catalogado como parte de la danza. Cuando uno nace, se expresa, lo primero que hace un niño es bailar. Cuando uno ya es joven, con la alegría y el entusiasmo de la juventud, uno siempre va expresando movimientos con el cuerpo, asistiendo a fiestas o participando en actividades culturales o elencos de danza. Y algunos dedicándonos a esto como una carrera profesional, dedicándonos de lleno a hacer danza, porque, bueno, estudiamos para eso 5 años, hacemos una maestría, estudiamos un doctorado, y estudiamos mucho de lo que es el movimiento del cuerpo, la importancia de realizar este movimiento. Y si bien es cierto, en esta época de la pandemia, pues la danza ha sido muy importante para poder de repente mitigar esa ansiedad, esa crisis emocional que se nos ha venido todo el año pasado, 2020, y muchos hemos empezado a dar clases virtuales de danza terapia o asistiéndoles personalmente a grupos, pequeños grupos, para que puedan relajar la parte emocional, la parte psiquis del ser, porque es muy importante estabilizar en esos momentos de crisis que hemos estado sopesando el año pasado. Si bien es cierto, el día 29 de abril es celebrado como el Día Internacional de la Danza, de la danza en sí, recordando, ¿no?, a un gran coreógrafo de ballet clásico, a Jean-Pierre Nobert, un francés que ha coreografiado y ha puesto en escena las primeras coreografías del ballet. Que eso es lo que a veces no se menciona, ¿no? Del por qué se celebra este día, el Día Internacional de la Danza. Todos a nivel local hemos visto comentarios, presentaciones de danzas, de elencos de danza, pero no mencionan del por qué y para qué y desde cuándo se celebra este Día Internacional de la Danza. Pues desde 1982 que se empieza a celebrar esto por el Comité Internacional de la Danza o del Instituto Internacional del Teatro, que fue establecido como el Día Internacional de la Danza en onomástico de este gran coreógrafo francés, Jean-Pierre Nobert. Y bueno, ya tenemos 39 años celebrando como un instituto, con una celebración internacional, el cual se ha dado este año de repente con pocas manifestaciones, pero ya saliendo, por ejemplo, en Puno, saliendo ya dando espectáculos en el Parque Pino, en la Plaza de Armas, algunos conversatorios, y ahora con esto que se suma a la universidad, y conocer la importancia de practicar este arte de la danza, el movimiento corporal, y no solamente es el mover el cuerpo por mover, sino que también es sentir ese movimiento, vivir la esencia misma del movimiento, la energía de los músculos que va moviéndose a través del cuerpo, acompañado por un sonido acústico, en este caso puede ser un tambor, un bombo, o por la melodía ejecutada de toda una estudiantina o un conjunto, ¿no? Entonces eso ayuda a estabilizar la parte emotiva del ser humano en este momento que estamos pasando. Pero sin embargo, si lo practicamos con el transcurso de los años y del tiempo, descubrimos que no solamente es una pasión, sino ya es una profesión, es una carrera que uno va profundizando en el estudio de la psicología del ser humano y en la anatomía también del ser, porque tenemos que estudiar las partes de los músculos, de la función de cada aparato y que la resistencia del hueso, para qué y hasta qué momento puede resistir los huesos en distintos saltos, movimientos, en las gesticulaciones, y es emocionante ser parte de este de este hermoso arte que se cultiva, como es la danza.
Gracias, Godofredo, por esta primera intervención. Bueno, el Perú es un país de bastante diversidad cultural. También tenemos distintas danzas, ¿no? Por regiones, incluso de la costa, de la sierra, de la selva. Profesora Sandra, ¿qué podemos decir, ¿no?, acerca de las danzas? ¿Cuál es el significado de las danzas peruanas en nuestra cultura, ¿no? Ahora que, como se ha mencionado anteriormente, estamos pues en el año del bicentenario de nuestra independencia. Bueno, siendo el Perú una riqueza tan grande en la cultura dancística, que tiene danzas de la costa, sierra y selva, tiene una representación única. Entonces se puede decir que a través de nuestras danzas, de las culturas, de nuestra cultura peruana, se manifiestan con toda su grandiosidad y riqueza en las fiestas patronales tradicionales de los pueblos. Significan y cumplen un papel importante en la cultura, ya que muchas de ellas son declaradas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La principal razón por la que identifica el pueblo peruano es porque representa el mestizaje entre las culturas indígena, española y negra, tanto en sus instrumentos musicales como en su parte coreográfica de las diversas danzas que tenemos en la costa, sierra y selva. Las danzas tradicionales son una muestra del arte, de la vivencia de nuestros ancestros, ya que la danza pasa de generación en generación, es compartida, es agradable, es practicada desde, hace rato se indicó, me antecedieron, desde el vientre de una madre. Uno baila, crece y va compartiendo las diversas danzas que tenemos dentro de nuestro Perú. No dejando de lado las danzas en el ámbito intelectual, la danza puede utilizarse como un medio de conocimiento, dentro del conocimiento de los aspectos históricos, sociales, culturales y artísticos, porque la danza es amplia. En el conocimiento, al menos, el ser humano identifica sus danzas, se identifica con su vestuario de su danza, porque cada danza tiene diversos mensajes que lo plasma en su vestuario y también a través de sus coreografías. Nuestras danzas son tan importantes por nosotros, ya que reflejan nuestra cultura y dan a conocer a los demás cómo somos, cuáles son nuestras costumbres y nuestras vivencias, porque cada pueblo tiene una diversidad de vivencias. Un claro ejemplo, hablando de Puno, Puno se divide por dos zonas, zona aymara, zona quechua, que tiene una diversidad de vivencias. En la zona aymara, en el vestuario es bastante colorido, zona quechua no tanto, pero tiene también otro significado. En la estructura coreográfica, un ejemplo, si hablamos del círculo, en algunas veces lo dirán el círculo es el sol, en algunos se presentará que es la vivencia o las reuniones que tenemos en un campo, las reuniones que tenemos en la población. Son importantes los aportes culturales que jamás debemos perderlas, nos representan, muchos debemos mantenerlas y transmitirlas a otros lugares para compartir mutuamente nuestra cultura. ¿A qué se refiere? Cuando nos identificamos, un ejemplo con nuestra pandilla puneño, si salimos a lo afuera, decimos, somos puneños, todos nos preguntan que, imagino que sabes bailar la pandilla. La pandilla es una de las culturas dancísticas representativas de la región Puno. Entonces, al salir, uno identifica su danza y explica, ¿no?, en qué consiste la danza, inclusive comparte el espacio del lenguaje corporal, lo baila juntamente con ellos. ¿Qué más se puede decir el significado de las danzas en la cultura nacional? Siendo el patrimonio por la diversidad de nuestras danzas, que son más de 365 danzas, que algunas están extintas y algunas están en proceso de extinción,
nosotros somos los más llamados quienes debemos recuperar las respectivas danzas. Eso sería en cuanto es importante el significado de nuestras danzas. Gracias. Gracias a usted, profesora Sandra. Profesora Rosa, usted que ha demostrado pues la danza en escenarios nacionales y también internacionales, ¿qué podemos decir del aporte de las danzas peruanas a nuestra cultura? ¿Podemos prender el micro, por favor, profesora? El significado de las danzas para toda cultura y más para nuestro país, uno es mantener viva nuestra cultura, uno es, significa mantener esta identidad, ¿no? Para las culturas diversas, manifestaciones culturales que tiene nuestro país, la danza ha formado pues esa forma de honrar, por ejemplo, a los dioses de nuestros antepasados, de poner de manifiesto a los ritos, de poner de manifiesto y para de evidencia también a la historia de nuestro país, al sentimiento del pueblo, ¿no? Entonces, la danza hace que esta cultura nacional se mantenga viva. De todas las expresiones artísticas, ¿no? Para nosotros, ¿no? Eso es lo que hacemos como artistas, ¿no? Y cuando también nosotros como personas de forma individual, familiar, conservamos una danza, participamos de ciertos eventos donde, o de ciertas tradiciones, donde nuestras manifestaciones, ¿no? Se dan a través de la danza. Y eso la danza nos permite, ¿no? Nos permite conservar nuestra identidad, conservar nuestras emociones, nuestras tradiciones, nuestra cultura, pues significa mucho, ¿no? Para toda la cultura nacional, mantener viva todas esas expresiones, esa historia, ¿no? También amoldarnos a las actualidades, ¿no? El ser humano, por naturaleza, va evolucionando, va adquiriendo ciertos elementos que hacen una convivencia armónica integral. La danza, a través de esta, es considerada como una de las expresiones más antiguas de la humanidad, pues nos permite a nosotros no solamente hacer los movimientos rítmicos de nuestro cuerpo como seres humanos de manera asociada a la música, sino que esta expresión hace que netamente nosotros podamos conservar, ¿no? Vivir a través de esta expresión. No solamente en que nosotros podamos conservar, sino también comunicar estas manifestaciones que nosotros las podemos dar vinculadas al pueblo, de repente con mayor formalidad, digamos, en un teatro, ¿no? Hace que la sociedad, ¿no? aporte, se sienta parte de, ¿no? Entonces, todas las demostraciones que nosotros como danzarines o como personas naturales hacemos de que seamos pues una cultura viva. Hemos dicho, ¿no? El baile tiene muchas formas, la danza tiene muchas formas, muchas variedades en nuestro país. Es un arte universal, si bien es cierto. Pero hace también de que el ser humano, los peruanos, ¿no? Los puneños, los tumaqueños, los chiquiteños, no todos podamos expresar nuestras emociones, ¿no? Y eso es un significado importante porque no va a permitir que de repente todas estas manifestaciones, la historia, las costumbres, las tradiciones, no se pierdan, ¿no? Y que todos constituyamos, ¿no? Podamos seguirnos comunicando a través de estos símbolos. Yo decía, ¿no? La danza significa tanto, hasta la unión de las naciones se puede dar, de las personas. Yo puedo, a través de la danza, comunicarme con un amigo, por ejemplo, que no habla castellano, pero de mi movimiento
con nuestros movimientos podemos hacer. Entonces, realmente la danza tiene un significado de formación, de conservación, de preservación de la cultura y de la identidad en todo el mundo, y más en nuestro país, por la gran diversidad que tenemos, ¿no?, de danzas. Eso sería feliz. Gracias, profesora Rosa. Godofredo, ¿qué podemos decir acerca de nuestras danzas peruanas, ¿no? Somos un país, como se ha dicho, diverso, pluricultural. ¿Qué papel tiene las danzas en la formación de nuestra cultura nacional? Bueno, las danzas es un lenguaje universal, como le ha dicho la maestra Rosa. Es muy cierto que nos comunicamos a través del movimiento y podemos y se universaliza a través del lenguaje corporal. El Perú, y no solo el Perú, sino América Latina, y en especial el Collasuyo, ha sido una región bastante ligado con la danza, porque todas sus actividades eran rituales y danza, la ritualidad y la música. Es por eso que por esta zona del altiplano, Puno, todo lo que es la parte de Bolivia, se manifiesta distintas y algunas similitudes en la musicalidad, en la interpretación danzaria, y los problemas que se nos vienen después, ¿no?, por los límites. Pero, sin embargo, toda esta zona del Collasuyo ha sido bastante, o ha cultivado mucho este arte de la danza y la música. Y en el Perú, pues se ha presentado varias manifestaciones, y es una de las regiones, creo, más ricas en esto de cultivar la danza. Hace 3 años atrás, creo, en el Congreso de la República debatieron de cuántas danzas se podía contabilizar a través del Ministerio de Cultura, y si no me equivoco eran 1.457, si no me equivoco, de danzas que se había registrado hasta el momento, tomando ojo en cuenta solo a Puno 175, cuando sabemos que en Puno hay mucho más danzas, como casi 400 danzas registradas, estudiadas y publicadas, obviamente, pero sabemos que hay otras danzas que no se han tomado en cuenta y no se les ha hecho el estudio respectivo para poderlas difundir, y es labor de los educadores y de nosotros, los que estudiamos, de poder poner en valor, rescatar de repente algunas danzas que ya están en el olvido o pasando al olvido, rescatar la musicalidad, rescatar la originalidad del vestuario, la originalidad de su coreografía, porque sabemos muy bien que la danza del Collasuyo es cada movimiento. Es un mensaje. Cada color es un mensaje. Dice y cuenta una historia. Cada movimiento del cuerpo dice una historia. La melodía mismo y el verso de su canción cuenta una historia. Es una vivencia de la comunidad, del pueblo del Lailu, donde esa danza se practicaba o se practica hasta el momento. Entonces, la danza en nuestro altiplano es pues muy rica, es una manifestación, es una historia que nos cuenta, una historia viva que nos cuenta y que nos sigue contando y nos seguirá contando a través del tiempo mientras nosotros empecemos y valoremos esta riqueza que tenemos como legado que nos ha dejado nuestros antepasados. Si bien sabemos, como hace un momento decía, algunos cronistas decían, en el Collasuyo hay una infinidad de danzas y de fiestas que uno se pierde y se emborrachaban con chicha. Y es muy cierto, porque esta zona del Collasuyo, como dije al inicio, se manifestaban todas las ritualidades a través del calendario agrícola, siempre iba acompañado por fiestas. Y cada fiesta era acompañado por distinta instrumentación. Es, por ejemplo, en la temporada de lluvia, que es la temporada femenina, que es por el tiempo húmedo, se tenía que tocar instrumentos como el aguacumu, el chacallo, el pinquillo y también las tarcas, más no las zampoñas, porque las zampoñas pertenecen ya al género masculino, y entonces eso se empezaba a practicar en la temporada seca, que es este mes de mayo exclusivamente, y es por eso que en Huancané
Todavía se mantiene esa tradición de que los conjuntos de sicuris pues, se conglomeran en cantidades como una pequeña candelaria, pero con conjuntos de sicuris y esa competencia que existe allá, ¿no? De conjuntos. Entonces, de esa forma, de la misma forma también hay danzas que se practican solamente en distintas épocas, como por ejemplo en carnavales, que es el tiempo de Anata o Pujllay, que son todas las danzas de carnaval, que es de alegría, que es de jolgorio y más que todo de alegría, porque sabemos que hay, va a haber buena cosecha, va a haber una buena productividad, y es más, hay que alegrar a la Pachamama para que pueda producir y culminar muy bien la productividad o la producción agrícola. En el mes de mayo, junio, ya son las danzas de cosecha, como los llamayuris, los ibrajauqueris, porque en esta temporada es exclusivamente para esa época, para ese tiempo, para ese ciclo agrícola. Entonces, para cada ciclo, y de ahí ya se viene septiembre, que son los satiris, que son para la temporada de siembra. Entonces vamos, el calendario agrícola andino o del Collasuyo era tan dividido, era tan seleccionado y también practicado con sus danzas, con su melodía, la coreografía, el desplazamiento. Ahora en la coreografía, es muy cierto de que hay veces cuando un conjunto entra en un concurso, ya los coreógrafos lo empiezan a distorsionar algunas cosas. Pero hay que de repente ver esto con un poquito más de detalle y con mucho, mucho cuidado, porque cada movimiento, cada desplazamiento coreográfico que se tiene que realizar en el espacio, un mensaje de la danza que de un yamayuris, que talla del lado. Entonces, todo esto se va envolviendo en la geografía. Como la maestra Sandra decía, el círculo puede representar el sol, pero no siempre es el sol, es la parte femenina del cosmos. El cuadrado es la parte masculina del cosmos. Las líneas representan de repente el viento y el zigzag representan los mares o el agua o los ríos. Entonces cada uno bailándose como un tejido, como un telar, se va bailándose y se va escribiendo toda una historia a través de la coreografía. Que muchas veces los jurados que se han tenido en algunos eventos, pues no lo han visto desde ese punto de vista. Y también las danzas que se practican en esta zona son tan ricas en su mensaje que cuando salen fuera y son practicadas en otros espacios, no se ve la misma esencia, ¿no? Yo no lo veo la misma esencia de lo que uno vive acá cuando viene el campesino, el comunero a practicar su danza y uno se desvive y se contagia con la música, la alegría y el canto que hacen ellos, y cuando va a otro espacio quieren imitar lo mismo, pues se siente un poco más frío. Entonces, ¿a qué se debe? Pienso yo y creo que la misma esencia del ser humano que está aquí arraigada en el altiplano, en el Collasuyo, es lo vive en su mismo cuerpo, en su mismo ser, está en su misma sangre. Entonces, ese contagio de esa energía que se desvive el campesino, el poblador andino, con su danza, con su música y su verso y su canto, es contagiante, porque él lo vive en el espíritu, en la esencia mismo del ser. Y eso, cuando uno lo practica en el arte directamente, es contagiante. Es como cuando el músico lo interpreta de esencia pura su instrumento, entonces nos va a hacer bailar, hasta el cojo lo hace bailar. Y de la misma forma, en las artes plásticas, cuando uno plasma su pintura y tiene una composición que lo ha hecho con tanto amor, ese cuadro de por sí llama la atención. Hay veces en la academia confundimos esto, ¿no? Mucho nos vamos a la academia, mucho nos vamos a la parte de la ciencia, pero no, y olvidamos la parte de la esencia mismo de uno en sí. Eso uno lo siente cuando uno lo baila en un escenario, lo siente cuando uno lo dirige a un grupo,
lo siente cuando es uno parte mismo de la comunidad y vive en la comunidad una semana, en todos estos días que se van preparando, o un mes que se va preparando toda una ritualidad, y lo vives junto con ellos, compartes un plato de comida, sueñas con ellos, vives con ellos, comes con ellos, tomas con ellos, te ríes con ellos, hablas con ellos, ahí está la esencia misma de la danza, y ahí uno empieza a enriquecerse con la verdadera naturaleza de lo que significa una danza. Entonces, eso sería de repente un aporte mío para de cómo el Perú y cómo el Collasuyo, Puno en sí, ha aportado mucho, mucho, con eso inclusive de la festividad de la Virgen de la Candelaria, que ahora se ha universalizado, ¿no? Desde el 2014, 2015, la Candelaria 2015 era un lleno total a Puno. Todo lo que es desde el mes de enero, la última semana de enero y febrero, eso era, rebasaba las calles de Puno de los turistas para poder apreciar nuestras danzas. Y muchos en el Perú, muchos conjuntos puneños han empezado a abrir filiales en distintas regiones a nivel nacional. Y conjuntos que se vienen de Arequipa, conjuntos que se vienen de Moquegua, conjuntos que vienen desde Cerro de Pasco, que de repente ellos sienten ese llamado de esta fiesta del Puclay, y que yo lo llamo la fiesta de la Candelaria, fiesta de la Pachamama, ¿no? Entonces, en sí es eso, ¿no? Porque es en ese tiempo donde se debe de bailar efectivamente, y a la Pachamama. Entonces, siente ese llamado y se aproximan a Puno para poder mostrar también ese rico arte que es la danza de sus distintas regiones. Y les aseguro, de acá a unos 2, 3, 4 años más, Puno va a recibir conjuntos no solamente de a nivel nacional, sino también de repente de a nivel internacional. Y lamentablemente nuestras instituciones que rigen estas actividades, que están en la organización de estas actividades, se les está yendo la fiesta de la mano, y de la misma forma nuestras autoridades. No nos estamos preparando para poder recibir más turistas. Ahora más que nunca, este año no hemos tenido una Candelaria, y la gente está ávida de querer bailar, está con ansias de poder participar en algún conjunto, y siempre preguntan si al año habrá la fiesta de la Candelaria, habrá un carnaval para bailarnos una hermosa pandilla por las calles de Puno. Uno quedó nostálgico este año recordando la Candelaria, recordando los carnavales, que fue la última fiesta que pudimos disfrutar el año pasado antes de que nos encerremos con eso de la pandemia. Ahora, después de mucho tiempo, empezando de repente a reactivar actividades culturales, bueno, mi persona recién vamos por 2 meses empezando a reactivar las actividades culturales con eso de la danza, y bueno, preparándonos para una presentación más adelante. Pero esperemos que todo esto pase y vayamos para un buen camino y mejorémonos, y siempre con el cuidado de todo y las recomendaciones que nos tienen los médicos, ¿no? Un distanciamiento social y el cuidado respectivo siempre. Gracias, eso sería mi aporte. Gracias, Godofredo. Profesora Sandra, ya Godofredo ingresó al tema de las danzas puneñas, de las danzas del altiplano. ¿Qué podemos destacar de nuestras danzas puneñas en el contexto nacional? Siendo una riqueza tan grande que tenemos la región Puno, es tan importante que hace el aporte a nuestra nación. Las danzas puneñas se caracterizan, ya me antecedieron creo por algunas palabras, porque son una muestra del arte de las vivencias de nuestros ancestros. Reflejan los sentimientos de nuestros pueblos, que son transmitidos de generación en generación. La danza lo bailamos los hijos, los nietos, los abuelos, los bisabuelos, y así va trascendiendo de generación en generación. Se mantienen con el paso del tiempo, pero en algunos casos no debemos olvidar también, pueda que tengan unos pequeños cambios, ya que la globalización y la tecnología están juntamente con nosotros. Pero son pequeños cambios debido a la influencia cultural que nos afectan los movimientos que estos presentan. Si hablamos de la aculturación,
muchas danzas son traídas de otros países, que la juventud muchas veces deja de bailar, deja de identificarse con nuestra cultura ancestral, que son nuestras danzas. Pero no por ello estamos dejando de practicar, sino seguimos, pero tal vez ya no como estamos. Estas danzas son utilizadas como principal atractivo de las festividades, de cada celebración que hay en cada región. En cada celebración tienen diversas fechas. En cada pueblo festejan santos, vírgenes, ahora que se aproximan y está pasando la fiesta de las cruces, pero cada danza, según al género que pertenezca, según a la celebración que tiene cada pueblo, lo toma en cuenta. Aparte de la música, la melodía, la única que tiene la danza, cada danza tiene su propia melodía, cada danza tiene su propio canto, cada danza tiene su propio vestuario y coreografía, dependiendo al género que pertenezca. Dentro de ello también vislumbran sus trajes originales y los llamativos de la región Puno, así como también algunas historias y relatos cantados en la danza. Dentro de la danza, representa mucho el canto. Muchas veces cantan al amor, muchas veces cantan relacionado a la chakra, a la fertilidad, etcétera, etcétera. Las danzas se dividen en diversos géneros, como podemos mencionar algunos géneros que pueden ser rituales, que van directamente a los rituales que van a la Pachamama, las festivas que se celebran en los diversos compromisos sociales, los matrimoniales que se dan en fechas, un gran ejemplo que tenemos, fechas de agosto, que es un mes caliente a lo que representan nuestros ancestros. Las danzas fúnebres, un ejemplo claro que tenemos en la hierarquía de Paratilla. Asimismo, son danzas que perduran a través de la historia de una nación o pueblo, manteniendo la esencia de nuestra cultura. Es por ello que se caracterizan nuestras danzas puneñas en relación a nuestro país peruano. La contribución de estas danzas puneñas es importante para demostrar que los peruanos tenemos una cultura diversa con una vasta riqueza dancística. Estas son únicas y cada una de ellas tiene una gran significancia del lugar de donde proviene. Describe el lugar de donde proviene, cuenta una historia y casi siempre termina un carnaval donde todos comparten la vivencia, comparten la alegría, comparten ese jolgorio que cada lugar tiene. Los trajes son otra parte que incluyen también. Los trajes son diversos, son típicos, son originarios de cada lugar. Cada una de ellas tiene un color preferido, tiene un mensaje y el movimiento también tiene otro mensaje. Que representan cada accesorio, cada movimiento que tienen los diversos vestuarios llamativos de cada región. Estas danzas nos hacen un país único, lleno de riquezas y de una cultura maravillosa. Por tal motivo, muchas de nuestras danzas puneñas son reconocidas como patrimonio cultural de la nación, orgullo para el país frente a otros países. Eso sería en cuanto pueda aportar a todo lo agradable que se habló de la nación. Gracias, profesora Sandra. Profesora Rosa, ¿qué podemos destacar de nuestras danzas puneñas? Tenemos danzas de traje de luces, danzas autóctonas, tenemos festividades importantes como la festividad de la Candelaria, los carnavales, las fiestas patronales que se refería a la profesora Sandra. Bien, creo que desde otra visión, muy importante los aportes que hacen los compañeros, pero una de las características, y creo que una contribución importante como puneños, como capital del folclore peruano, es que si bien es cierto, la danza es una vía afectiva para adquirir capacidades en los seres humanos, ¿no? En las personas.
por entonces, la gran contribución que haría con todas las características hermosas de ser su género, en todos los atuendos, en la diversidad musical, expresión artística, ¿no? El gran aporte sería de que las instancias educativas puedan hacer que en las propuestas curriculares, en los planes curriculares, ¿no?, se tenga en consideración, ¿no?, todas estas características que da las danzas pequeñas, porque el vínculo de comunicación y de expresión muy directo que tradicionalmente se ha usado en las instancias de la enseñanza para incluir en las personas, en nuestra juventud, en nuestros jóvenes, para que ellos puedan adquirir, desarrollar sus habilidades, sus destrezas, trabajar sobre sus tareas motoras, desarrollar su coordinación, su creatividad, la memoria, la atención, la interacción, lo que necesitamos ahora, la unión, la armonía, ¿no? En otras palabras, el buen vivir. Precisamente en este plano del buen vivir se eleva la importancia de la destreza, ¿no?, de lo que es la ejecución de la danza. Porque ellos nos permiten mejorar nuestra convivencia en todos nuestros contextos, los vínculos sociales mejorados, ¿no?, en todos los ámbitos que se desarrollan nuestros estudiantes. Entonces, para todos, para los jóvenes, ¿no?, y en absoluto el beneficio para nuestra mente, para nuestro cuerpo, ¿no?, es que nosotros podemos de repente responder ante nuestras autoridades y decir que la danza es un camino para el soporte de nuestra salud emocional, de nuestra salud corporal, ¿no? ¿No? Atravesando, ¿qué? Dos cosas importantes: llevando una cultura viva, llevando nuestra identidad, no solamente como quineños, sino como peruanos, y esto es, pues, sería universal. En muchos países consideran a la danza como uno de los pasos importantes para el desarrollo integral de los ciudadanos. Y eso es muy importante, ¿no? Hay estudios científicos que demuestran que el arte de la danza, o el mezclar los movimientos corporales que van acompañados con una música, que nos ayudan a prevenir hasta miren enfermedades, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, las personas que ya estamos tratando, el Alzheimer, o los niveles de inteligencia también hacen que se mantengan. Entonces, yo creo que para nosotros el propósito de nuestro, teníamos ya, los compañeros han dicho, la riqueza, la sostenibilidad social, cultural, histórica que tienen nuestras danzas, tienen que trascender en la vida de las personas, ¿no? Para que tengan un mejor vivir, un buen vivir. Entonces, sabemos nosotros, ¿no?, que las características coreográficas de interpretación de la riqueza de nuestras danzas autóctonas, en todo el altiplano, ¿no?, son muchas, son variedades. Entonces, esos sentimientos, esas tradiciones, ¿no?, el que conozcan, ¿no?, cuando es una danza satírica, una danza agrícola, una danza pastoril, ¿no?, que nuestros estudiantes, que nuestros jóvenes y todos nosotros, ¿no?, podamos valorar realmente la danza como somos, ¿no? Somos una zona en la cual el compañero y las compañeras han manifestado, ¿no?, que tenemos características pequeñas, ¿no? Tenemos danzas pastoriles, amorosas, agrícolas, ¿no? Entonces, que nos hacen ver nuestra cosmovisión andina, nos hacen revivir todo eso. Entonces, creo que es una de las características de la danza puneña para que nuestra cultura peruana de una vez se integre con todas las características. Nosotros también, ¿por qué no conocer de repente las otras características como formación? Entonces, esa sería una contribución, ¿no?, de la riqueza que tienen las danzas puneñas hacia la juventud puneña, hacia la educación puneña, hacia un desarrollo social sostenible, cultural sostenible en nuestra sociedad
impune. Entonces sería bueno hacer llamado, es que no cuesta de repente grandes presupuestos, ¿no? Yo felicito, por ejemplo, a nuestra primera casa de estudios que tiene el área de danza, de arte, entonces hace que, yo les aseguro que las personas que están alrededor de esta área son personas, uno, de una formación integral. Finalmente, los resultados que nosotros vamos a obtener nos van a invitar a reflexionar principalmente que el ejercer, digamos, la danza, el realizar la danza de forma académica va a mover, ¿no es cierto? De repente, la mente, el corazón, ¿no? De las personas para que nuestro pueblo se pueda desarrollar desde esta perspectiva, ¿no? Del arte, de la danza. Eso más o menos sería un aporte, Felipe, y bueno, es la última intervención. Agradecerles, es un gusto volverlos a ver, compañeros. Estamos en momentos difíciles y creo que nosotros como personas, como pequeños, a través de la práctica de nosotros, como les dije, ya 35 años, de repente acerca del sentimiento pequeño, acerca de hacer que nuestros jóvenes quieran a Puno, se identifiquen con Puno, ¿no? Pero no solamente en el aspecto de bailar un momentito, ¿no? Sino que crezcan como personas, como buenos profesionales, ¿no? Como las personas que en algún momento van a dirigir nuestro Puno, ¿no? Que tengan esa visión general de trabajar o de ser personas que digan que mi sociedad tiene que mejorar. Y si lo podemos hacer a través de la danza, ¿por qué no? Puno tiene unas características muy hermosas, ¿no? Son, de repente, no nos cansaríamos de alabarlos, de reconocerlos, de investigarlos, ¿no? Y tenemos personajes que han hecho la historia, ¿no? De Puno, que sea realmente una ciudad maravillosa culturalmente, ¿no? Y entonces lo tenemos que plasmar con que todas estas vivencias, toda esta danza, todas estas expresiones, hagamos que tengamos buenas personas y que tengamos una buena convivencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, profesora Rosa Velasco. Godofredo, siguiendo en la misma línea, ¿cuál es el aporte de las danzas puneñas? ¿Qué hace diferente a las danzas puneñas del resto del país y del mundo, podríamos decir? Bien, creo que ya hace un momento lo mencioné, es la riqueza misma y su la esencia mismo que uno lo lleva, ¿no? Como puneño. Y bueno, complementando de repente a lo que ya había mencionado, si bien es cierto, hablé un poco y dije de la variedad, de la riqueza danzística que tenía toda esta zona del Collasuyo, pero sin embargo, me hace recordar cuando mencionó la maestra Sandra, de las danzas religiosas, cristianas, católicas, ¿no? Que se ha implantado, que se implantó sobre las fiestas originarias, que son las nuestras, que son nuestras anatas, que son nuestros pugliay, que son nuestros uiguayúas, que son danzas que netamente se iban a un calendario andino, pero una vez ya llegado los españoles, pues se empezaron a cambiar. Por ejemplo, ahora estamos en tiempo de la fiesta de la cruz, por encima de la, se impuso por encima de la fiesta de la Cruz del Sur, de la Chacana o Chacacana, como lo quieran mencionar muchos autores, ¿no? O estudiosos o antropólogos. Entonces, en este tiempo es la conexión directa con el universo para poder ver si al año va a haber producción agrícola, cómo nos va a ir, y también ver las llaulas, los cotos, para ver si va a haber el hada, a qué tiempo estamos para hacer ya el proceso del chuño y para bailar el zarazara, que es el recojo del chuño, ¿no? Que es el último, la última fiesta de agrícola de este periodo agrícola. Entonces, son cosas que de repente se han ido cambiando con la incursión de la religión católica y ha ido tergiversando también ciertas
costumbres, ¿no? Por ejemplo, antes los matrimonios eran toda una ceremonia bastante espiritual, o porque se tenía que encargar y dar consejos del buen vivir, ¿no? Como decía la maestra Rosa, de la nueva pareja que estaba formándose. Pero esto no es una danza, sino es una manifestación de un baile popular que ya de por sí se le nace y todos estamos en ruedo disfrutando de un baile, ¿no? Sin coreografiar, sin haber ensayado, sin haber preparadonos previamente, ¿no? Sino ya es un baile que nace en el momento, que se llena del momento. Como por ejemplo hay muchas danzas que han sido bailes y que ahora ya son, porque ya se ha establecido una estructura coreográfica, se ha establecido unos parámetros para participar en ciertos concursos, se han vuelto ya en danza, porque en sí la danza es una parte académica de lo que desarrolla el movimiento corporal. El baile ya es una manifestación más popular, es más del momento, más emocional. Cuando uno va a una discoteca y se pone a bailar, es porque siente esa emoción y la adrenalina de mover el cuerpo y la disfruta, ¿no? Y es donde él derrocha toda su energía, su gran su emoción. De repente, muchas veces dicen, yo no sé bailar, yo no sé bailar, pero escucha cierto ritmo y se empieza a mover de por sí, los pies se empiezan a mover, los brazos, y ya está experimentando un movimiento de baile y empiezan ya a llenando las pistas de baile, ¿no? Entonces, y eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, el cajelo, que era un baile cordillerano de enamoramiento y de amor, que ya se ha estructurado una coreografía, que se le ha dado pautas para ciertas secuencias, que ya ahora ya es una danza que participa en la festividad Virgen de la Candelaria, ¿no? De la misma forma, hay otras danzas que de la misma forma se han ido cambiando, ¿no? Eso ha sido el aporte de repente de la parte académica, de la parte de la academia, para que pueda una danza originaria que era una expresión del momento, una fiesta del momento, se lleve a escenarios internacionales para mostrar ya con una coreografía estructurada, con un estudio de técnicas de ballet clásico, o de repente con técnicas contemporáneas, y coreografiando ya de distinta forma, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que, digamos, muchos grupos de Puno, en este caso bastante reconocido, y recordando siempre el viaje que hicieron a Francia, los de Cotamarca, llevando danzas de nuestro Puno, ¿no? Y creo que ha sido uno, el único grupo que ha salido desde Puno, porque generalmente las invitaciones llegan y se quedan en Lima, ¿no? Y Lima, pues, es un pulpo y donde absorbe todas las culturas, ahí está todo, se practica todo, y de ahí llevan los grupos hacia otros eventos internacionales. Olvidándose siempre del interior del país, ¿no? De Cusco, que por ejemplo también tiene una riqueza cultural bastante grande, dancística, al igual que Huancayo y Puno que lidera en esto de tener bastante variedad de danzas y de géneros, no solamente en danza y género, sino también en el idioma, que tenemos el aymara y el quechua, el uru, que lo están rescatando ahora, después en cuanto a la textilería y la confección de vestuario, la forma. Y muchas veces decimos la bandera blanca es símbolo de paz, y muchas veces, ¿no? El carnaval de Arapa es un carnaval, que es un puglia, que es una nata, es un movimiento, es una danza de alegría hacia la Pachamama, y va a ser con su bandera blanca para decir paz, paz, es algo ilógico, ¿no? Entonces, la bandera blanca simboliza, pues, la fertilidad de la Pachamama. Y mucho de las banderas blancas se usa, pues, en la zona norte. Y en la zona sur fue sustituida, pues, por los huichis o los huichihuichis, que simboliza también el florido del campo, de las chacras, de las habas, de la papa, de la oca, o de los mismos nabos que inundan ahí, o el misiku, que inunda la quela, que inunda en todo ese altiplano, ¿no? Entonces,
son cosas que se ha estado dando y se ha estado cambiando, y muchas veces lo han estado manteniendo, han estado manteniendo, dando unos mensajes equivocados de repente en algunas simbologías de los elementos que tienen nuestras danzas originarias, ¿no? Entonces, hay que reescribir de repente algunos historiales, algunos historiales de las danzas. Hay que volverlas a reeditar, hay que ver, como decía hace un momento, hay que convivir con el hombre que cultiva ese arte para poder nosotros entenderlo. Si no, no vamos a poder entender la verdadera expresión y la verdadera esencia de la danza. Y eso no se entiende en la academia, ¿no? Estando en el salón, estando en cuatro paredes, uno no lo entiende, no lo podemos entender así como lo podemos entender cuando vamos a las comunidades y viviendo en ellos, viviendo ahí con ellos. Y la importancia que tiene la danza en la sociedad, en esa comunidad, porque si no hay danza, no hay una comunicación social, no hay una interrelación personal, no hay esa vivencia espiritual de ese momento, que es la petición, digamos, o supongamos desde de los Huachuas, la petición del momento, que es que para el año haya buena producción o buena reproducción de auquénidos y que no haya mucha mortandad, ¿no? Entonces, pero eso se pide para toda la comunidad, ¿no? No es que no es unitario la petición, no es para mí solo la petición es para toda la comunidad. Eso es la diferencia de nuestras danzas, que tienen siempre antecedida, siempre está antecedida por una ritualidad andina. No puede ser una danza de por sí. Hasta un matrimonio es antecedida por una ceremonia. El huiguachón es antecedida por una ceremonia, al igual que la cosecha, al igual que el proceso del chuño, igual se empieza con una ceremonia, que ya estamos en este tiempo, justo el 2 de mayo, con los sicuris. ¿Para qué el siku? El siku es para que traiga más helada, que sea fuerte, y que la papita en una sola noche se procese el parachuño, para que sea rica, sabrosa, y sea pues comestible y agradable al paladar. Entonces, por eso es que se practica el siku. No es porque se nos antojó. Y a veces yo, a algunos amigos que practican el siku, yo les decía, pues noviembre y febrero no se deberían de practicar el siku porque llama helada. Y lamentablemente, pues no entendemos ese espacio del cosmos y del universo, del cosmos y la cosmovisión andina, y no estamos de repente preparados para entender aún. Entonces seguimos practicándolo y seguimos desvirtuando, desequilibrando el clima en nuestro universo, en nuestro cosmos. Entonces, la danza en la sociedad es muy importante, la danza, el baile, es muy importante el praxis de ella para poder socializar, para poder compartir, para poder integrar comunidades, para podernos integrar nosotros mismos. ¿Cuánta gente en esta época de la pandemia hemos estado resistiendo a la pandemia de repente, pero con un temor dentro, y hemos estado divididos en dos o en tres? Porque el temor nos divide en varios cuerpos, por más que seamos uno. Y la danza te integra espiritualmente, esencialmente, psicológicamente, la danza integra a uno. ¿Para qué? Para equilibrar nuestra energía, para equilibrarnos nuestra psicología y podamos estar tranquilos. Es por esto muy importante la práctica de la danza y la danza terapia. Bueno, solo sería eso mi aporte. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto verte de nuevo, Rosa. Rosita, un saludo especial, un abrazo fuerte a la distancia. Igual, Sandrita, un gusto verte y compartir este momento tan maravilloso. Gracias a la Universidad Nacional del Altiplano, a la Oficina de Imagen Institucional. Muchísimas gracias por darnos este momento de espacio y escucharnos también. Muchas gracias. Gracias, Rob. Y creo que lo último que has vertido puede quedar como una buena conclusión de este conversatorio, ¿no? El aporte de la danza es bastante cualificado para la formación de las personas, es un medio de expresión y de interacción social, y como puneños y como peruanos debemos de seguir cultivando pues este símbolo de arte que es expresión de nuestra cultura, de nuestra ritualidad. Queremos agradecer a nuestro selecto panel de esta noche, a la Magíster Sandra Barbaya Quispe,
docente de la Universidad de Danzas de Lona Puno, a la profesora Rosa Velasco Reyes, ¿no? Expresidenta de la Federación de Pandilla y Marinera Puneña, y a Godofredo Chura, artista, danzarín, coreógrafo y promotor cultural. Sigamos practicando la danza, aunque sea en pandemia. Bueno, las clases virtuales es una buena oportunidad, y también utilizando nuestras pues, tradiciones y costumbres, nuestras fiestas rituales, inclusive en medios virtuales, manteniendo siempre los protocolos de bioseguridad. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, muchas gracias, Felipe. Gracias. Muchas gracias, gracias, Felipe.